Bueno, y el día que ha sido noticia Manu Ginóbili, sus 4 anillos en la NBA y toda su historia exitosa, muchos se preguntaron por un anillo. Por un anillo que tenía Manu Ginóbili, que parece que tiene mucha gente importante y que tiene que ver con nuestra cabeza. Está Santi Dorrego, que es el especialista en todos estos temas. Hoy me vinieron a preguntar del anillo. Así que gracias, Santi, por quedarte con nosotros. Y tenés una invitada especial que tiene muchos juguetes, además. Me dijeron, Santi, ¿de qué se trata ese anillo? Yo dije, mira, la que sabe sobre ese anillo y que además tiene un montón de juguetes para mostrarnos es Meli Vicario. Meli, ¿a qué te dedicas? Soy biohacker. ¿Qué es un biohacker? El biohacking es el uso de la ciencia, la tecnología y el yo cuantificado, que es medir diferentes variables biológicas a partir del principio de que lo que no se mide no se puede hackear. Entonces, vamos a medir diferentes variables biológicas y aplicar algunos biohacks o intervenciones o atajos para optimizarla y vamos a volver a medir y ver, ¿funcionó para mi bioindividualidad específica o no? Es decir, vos usás la tecnología para mejorar nuestro cerebro y por eso estamos viendo a gente así importante que está empezando a utilizar estos elementos como el anillo. Sí, correcto. El anillo en general es la primera inversión que hacemos los biohackers. Porque te permite... Es ese, ¿no? Sí, es este. Bueno, ahí está, ese es el Oura Ring, que es el que le vimos a Ginóbili. ¿Por qué lo usa Ginóbili o por qué lo usan otros deportistas, incluso CEOs de empresas de Silicon Valley? Sí, lo está usando hasta el príncipe Harry, Will Smith, Shaquille O'Neal y nuestro Manu Ginóbili, que dicen que está, bueno, muy entusiasmado con este anillo. Lo que hace es medir diferentes estadios de la calidad del sueño, la actividad, que eso es similar a otros trackers, la gran diferencia es que las mediciones son muy científicas y que agrega la variabilidad de ritmo cardíaco, que es la coherencia que hay entre el ritmo cardíaco y la respiración, qué tan alineadas están. Para un deportista de muy, muy alto desempeño o mismo para una función cognitiva muy alta, la variabilidad de ritmo cardíaco tiene que ser alta, que es que cuando tomo aire, sube el ritmo cardíaco y cuando exhalo, baja. Y así sucesivamente de una forma sinusoidal. Cuando estamos estresados y el rendimiento físico y cognitivo es malo, se ve reflejado en la variabilidad de ritmo cardíaco, que no es sinusoidal, sino que... O sea, un anillo, duermo. ¿Y después qué hago? ¿A la mañana leo cómo dormí? ¿Y qué me dice lo que leo? A la mañana te indica el nivel de readiness, que es qué tan listo estás para hacerle frente a los desafíos cognitivos y físicos del día. Entonces te va a indicar, hoy exigite al máximo porque tu nivel de readiness está muy alto. Cuando el nivel de readiness está alto, significa que dormiste bien, que hay un balance de actividad, que la temperatura corporal está estable y que tu variabilidad de ritmo cardíaco es alta, además de que tu ritmo cardíaco de descanso está estable. A ver, claro, un reloj o una bandita de actividad lo que hace es registrar todos mis movimientos, los pasos que di, ¿no? Eso es como lo clásico, sí. Pero no llega a una lectura tan profunda como ese dispositivo. No, de hecho, la gran diferencia es que este anillo está diseñado por biohackers. El creador es Harpreet, con un científico, Hannu, finlandés. Ellos son muy exigentes con las variables y todos los biohackers sabemos lo puntillosos que son. Además, otra gran ventaja es que no genera ningún tipo de radiación en el cuerpo. Como las antenas de los celus. Como las antenas de los celus. Ni luces. Hay trackers que quizás generan luces y eso te puede mantener despierto, puede alterar las neuronas melanopsin. Este anillo no genera radiación y además se puede poner en modo avión para estar aún más tranquilo de que no genera radiaciones en tu cuerpo y sincronizarlo una vez al día cuando te despertás para saber. Las luces de las pantallas de celulares, de monitores, todas estas luces blancas que nos están bombardeando todo el día, está estudiado que nos alteran los ciclos del sueño. ¿Esos anteojos que tenés puestos son los que contrarrestan todo esto? Sí, correcto.
De hecho, cuando nosotros fuimos creados para estar expuestos a la luz natural, a la luz del sol, y que cuando cae el sol ya no ver más luz. Ahora, vivir en la ciudad tiene un costo y con tecnología estamos hackeando el costo que generamos con la tecnología. ¿Y este que es igual? Es el que usamos desde que cae el sol. Cuando cae el sol, solo luz roja. En la casa de los biohackers hay solo luces rojas desde que cae el sol. Pues, por lo menos. Parece de B, invasión extraterrestre, te quiero decir. Es como una especie de, como, ¿no?